No ves opciones porque no hay una aceptación. ¿Qué podríamos aceptar? Siempre buscamos la aceptación de nuestros mayores miedos. Acepto la posibilidad, por ejemplo, de entrar en una quiebra total. Acepto la posibilidad de no poder pagar mis deudas. Acepto la posibilidad de no poder devolver el dinero a la gente que me lo está prestando. No es que queramos ni lo vayamos a hacer. Es que yo tengo que afrontar mis mayores miedos para tener acceso a otras respuestas que ahora no puedo. Y no puedo porque me he bloqueado. Me he bloqueado poniendo una muralla de no aceptación porque esta situación no debería ser así. Mira, situaciones utópicas todos tenemos, pero si hemos llegado hasta este punto es porque hay que aprender a rendirse ante el presente. Hay que aprender a rendirse. A rendirse es aceptar lo que es.